tal amigos de Nica Vida? Bienvenidos en este fin de semana, domingo 13 de septiembre del 2020. En esta ocasión nos trasladamos hacia Poneloya porque dicen que en el mar la vida es más sabrosa y como somos Nica Vida, amamos la naturaleza. Así que vamos a dar comienzo. Darling Sánchez te acompaña en esta ocasión y el doctor José Antonio Delgado nos trae temas de mucho interés. Condilomatosis es una infección de transmisión sexual que está originada por el virus del papiloma humano. Sin embargo, en esta ocasión vamos a tratar de que usted comprenda que ese lunarcito que le apareció, que ese lunar color de piel, que esa ronchita, que esa espinilla que le apareció en su área genital que no la tenía, puede tratarse de una condilomatosis. El detalle en esta enfermedad es que en la consulta, en la práctica cotidiana, vemos pacientes, hombres y mujeres, que llegan con condilomatosis de muchos años de evolución, de muchos meses de evolución. Uno podría pensar de que cuando al hombre le sale un pequeño granito, una pequeña verruga, un pequeño lunar color de carne en el pene, en los testículos, en el pubis o en el área genital de la mujer, en los labios vulvares, en la región perianal, a lo mejor uno piensa que van a ir tempranamente al médico. Sin embargo, esto no es así. En la práctica cotidiana, los hombres y mujeres tardan en llegar. Les da pena. Al inicio no reconocen que ese lunar de carne, mucha gente así le llama, doctor, es que me apareció un lunar de carne, una pequeña espinilla, no me pica, no me arde, no me duele. No la identifican como un problema de salud, no la identifican como una infección de transmisión sexual y por lo tanto no llegan a la consulta, dejan pasar el tiempo. En las mujeres y en los varones que no se aplican el rasurado en el área pública, los vellos pueden ocultar este tipo de lesiones y pasar desapercibido una lesión de verruga por mucho tiempo. En un momento determinado esta verruga se multiplica, esta verruga se reproduce, se disemina alrededor del lugar donde salió la primera y evidentemente pues, ahí sí van a poner atención. Sin embargo, hemos visto muchos hombres y mujeres, porque aquí hay que enviar el mensaje a los dos, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, que se tardan en llegar, dejan que pase, no les pica, no les arde, no les duele. Incluso incrementan no solo el número, sino también el tamaño de las verrugas, llegando a ser tan grandes como del tamaño de una chibola, de una canica, de más de un centímetro, algunas de ellas, como el tamaño de un nancite, las lesiones en la vulva, cerca del ano o en el pene. Aunque usted crea y se sorprenda, pero diga, bueno, esto es muy impactante, y sí lo es. Es impactante porque el tamaño de un nancite, una verruga, hace que se diseminen más tiempo, por más lugares, y en el tiempo permanezcan más verrugas. Y esto es importante porque hay que recibir tratamiento. Algo muy interesante aquí es que algunas personas que han recibido tratamiento van a los centros de salud o clínica y les recetan un ácido especial. Mi recomendación es que ese ácido no se lo aplique. Ese ácido debería aplicarlo alguien en la consulta médica, un doctor, una enfermera, porque hay que aplicar de manera exacta en la lesión, aplicar vaselina alrededor porque puede provocar una quemadura. Entonces, si usted escucha que alguien tiene una verruga de este tipo y que va a comprar un ácido para aplicárselo, o usted mismo le han recetado este ácido, no se lo aplique. La aplicación tiene que ser por un especialista, un médico que lo haga de manera correcta y evalúe el grado de resolución de la lesión, de la verruga, ante la aplicación del ácido. También hay cremas que aplican el mismo principio. Son cremas que se aplican en la verruga, queman. Por lo tanto, también yo recomendaría que sea de una aplicación, preferiblemente por un médico. Y está la cauterización, lo que a veces la gente dice que se lo quitan con láser, pero realmente es una quemadura que se provoca a través de electricidad. También se hace crioterapia a través de un aparato especial, se congela la lesión, igual es una quemadura por congelación. Lo más práctico que he visto yo es la cauterización, que se quema a través de corriente eléctrica. Se pone anestesia, lógicamente, en el sitio de la lesión y de manera local por lesión, es decir, por cada verruga, se va quitando de esta manera. El proceso de cicatrización es bastante bueno. Muchas veces damos antibióticos porque son áreas
húmedas muchas veces, las regiones perianales son áreas que se pueden contaminar con las heces, entonces se da antibiótico. Algo importante en este tema que quiero resaltar es que si a usted le apareció un lunar de carne, una espinilla del mismo color de la piel, un granito que le haya aparecido en su área genital, alrededor del ano, en la entrada de la vagina, en la vulva, en el pene, en el pubis, usted debe de buscar ayuda tempranamente porque puede tratarse de una verruga del virus del papiloma humano. Y esto es algo que nosotros deberíamos de tomar muy en serio porque dejamos pasar el tiempo y muchas veces hay lesiones de condilomas que terminan en quirófano por el tamaño, por el tipo de lesión, por el número de lesiones, por la ubicación donde está. No podemos hacer una cauterización en el consultorio y tenemos que pasarlo a quirófano para darle anestesia y que la persona esté completamente dormida, porque puede provocar dolor. No es lo mismo aplicar anestesia local a 3-4 lesiones, imaginémonos en los testículos, a que hubiesen unas 15 o 20 lesiones, que a veces sucede, y son 20 pinchazos con dolor y 20 pinchazos con anestesia que provoca ardor, entonces el paciente no resiste. Y si el tamaño es muy grande, pues la quemadura va a ser también bastante grande y esto hay que evitarlo. Sí, lo ideal sería que usted tenga una relación sexual responsable usando condón, teniendo una sola pareja sexual. Pero si usted tiene muchas parejas sexuales y no usa condón, van a estar en riesgo de adquirir virus del papiloma humano y presentar esta lesión de condilomatosis, que es una lesión en forma de verruga, en forma de coliflor, que pueden variar de tamaño. El diagnóstico temprano hace un tratamiento temprano, más fácil, más económico, más accesible. Un diagnóstico tardío, es decir, si usted va tardíamente a la visita médica, entonces va a tardar el diagnóstico, el tratamiento puede ser mucho más caro y mucho más doloroso, más tedioso, es bien complicado y hay las personas que ven este programa, ven esta revista y se van a dar cuenta. Ya pasaron por esta situación, que es muy complicado, es muy incómodo, son situaciones donde tenemos que incluso a veces hacer 2 o 3 sesiones de cauterizaciones porque no se pueden hacer todas al mismo tiempo. Cuando las pacientes me dicen, doctor, pues se me hace muy caro hacerlo en quirófano, entonces lo hacemos de manera gradual. En la primera consulta quemamos unas cuantas, en la segunda otra y en una tercera las que puedan quedar de remanente, a veces aparecen. Recuerden que aquí lo que hacemos con la cauterización es curar la lesión. El virus del papiloma humano sigue en el cuerpo. Curamos la lesión. Importante, por eso hay que usar un condón, tener la menor cantidad posible de parejas sexuales. Lo ideal sería que usted tenga una sola pareja sexual. Hay que chequearse cada 6 meses, tanto hombres como mujeres, porque si a usted le apareció algo que no estaba antes, hay que ver que a veces se hacen biopsias. Resultan ser otro tipo de situaciones, pero lo importante es descartar la posibilidad de tener una verruga por el virus del papiloma humano que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Reiteramos este tema porque nos solicitaron que habláramos de las verrugas del virus del papiloma humano, enfocado un poco más al tratamiento, y es lo que tratamos nosotros de explicarles. Y de que usted comprenda que tiene que hacer un cambio de estilo de vida desde el punto de vista sexual. Usted quiere tener una salud sexual sana y responsable, use condón, visite al médico periódicamente, mantenga una sola relación de pareja, comuníquese con su pareja. Es importante que usted se cuide para que desde el punto de vista sexual tenga una relación sexual satisfactoria, pero sobre todo con mucha seguridad. Recuerden buscarme en mis redes sociales de Eres José Antonio Delgado. Mi número de celular es el 888-63107. Me pueden mandar mensajes y con mucho gusto le vamos a dar respuesta a este tema enfocado en la salud sexual o cualquier otro que ustedes tengan a bien. Amigos de Nicamix Tradiciones de mi Pueblo, los invitamos a que le den me gusta a nuestra página en Facebook y estén pendientes de todas las promociones que nosotros publicamos cada mes. Así que vamos con más en tu revista Nica Vida. Viene la psicóloga Jessie, quien nos va a hablar acerca de temas de importancia con respecto a la psicología. Hoy no hemos comprado comida,
porque tu papá no ha dado el dinero que le corresponde, así que hoy no vamos a comer. Hijo, ¿cómo te fue con tu papá? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo pasaste el día? Pues yo la pasé bien triste, me siento bien mal, he estado con calentura, me he sentido súper mal. El síndrome de alienación parental es utilizado por alguno de los padres o a veces por los familiares. ¿Para qué? Para manipular a los hijos contra el otro progenitor. Este síndrome ocurre cuando hay una ruptura familiar, cuando hay un divorcio. Entonces pretende uno de los padres o la familia de uno de los padres romper este vínculo afectivo. ¿Quién es la víctima de este síndrome? La víctima es el niño y la niña, porque es un tipo de maltrato psicológico. El divorcio cada vez es más normal, pero más conflictivo. Nos trae consecuencias legales, pero también consecuencias a nivel emocional. ¿Quién descubrió el SAP o el síndrome de alienación parental? Richard Garner en 1985 lo describió como un lavado de cerebro para generar o desacreditar a uno de los padres, de manera que los niños lo puedan rechazar. El niño siente como que es un pensador independiente, que él no recibe ninguna influencia, pero se siente atrapado en todas las ideas, en todos los pensamientos que le están implantando, que le están programando los familiares o el otro progenitor. Este puede ser la mamá o puede ser el papá. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de alienación parental? Agresividad, un rechazo profundo al otro progenitor. Hay una polaridad afectiva. El niño está hablando de personas buenas y de personas malas. Usa argumentos prestados. Escuchamos en los niños algunos argumentos o algunos pensamientos o alguna frase que sabemos que por su edad no son suyos. Ellos creen que han decidido no amar a su otro padre o a su otra madre. Entonces el niño tiene una especie de anestesia emocional y no logra tomar conciencia de que está utilizando palabras de otras personas. No le importa a los padres que este síndrome sea reconocido, porque no toman conciencia de la relevancia que tiene en la vida de los niños este tipo de maltrato. ¿Cómo podemos intervenir en esta situación? De forma multidisciplinar, con atención de un psiquiatra, de un psicólogo, de un trabajador social, de un médico también que evalúe el estado de salud del niño, de un pedagogo, de un abogado, donde se puedan valorar la secuela a futuro que tiene este tipo de síndrome en la vida de los niños. Otro de los síntomas que podemos identificar en el padre que está alienando o la familia que está alienando a los niños es una total falta de respeto a las reglas familiares, a la sentencia. No se escuchan los deseos de los niños porque están más pendientes de los argumentos que tienen que establecer el papá y la mamá para programar y para manipular al niño que están alienando. Si eres un hijo o una hija que está viendo este video y te ha pasado eso o te pasó de niño, quiero que no olvides lo siguiente. Los padres cometen errores. No todo lo que dicen los padres, más cuando se trata de criticar, de rechazar, de hablar mal de otra persona, tiene que ser aceptado. Necesitamos analizarlo, porque sabemos que cuando una persona habla mal de otra, estamos generando un conflicto. Entonces no hay un padre bueno y un padre malo. Hay dos padres que te aman, pero que son padres imperfectos, que algunas veces por su dolor, porque se sienten traicionados, te pueden involucrar en sus conflictos. Los conflictos de tus padres son sus conflictos, no son tus conflictos. Tenés derecho a amarlo a los dos.
No te sintás culpable porque sentís amor por tus dos padres y porque sentís la necesidad de estar con ellos. Si eres padre o madre y estás escuchando este video, te quiero decir que lo más importante es la estabilidad emocional de tus hijos. Ellos te necesitan para su desarrollo afectivo. Esta no es la manera de resolver los problemas. Necesitas buscar mediación, necesitas buscar terapia para entender por qué todavía te está doliendo esta relación, este divorcio. ¿Qué es lo que te duele? Y si eres familiar, también preguntarte, ¿qué es lo que me duele de mi hijo o de mi hija? ¿Y por qué estoy utilizando a mi nieto o a mi nieta para ponerlo en mal, para separarlo? Si estás haciendo esto, solamente estás dividiendo la familia, no estás resolviendo ningún problema y estás alargando un proceso legal, un proceso jurídico muy doloroso, donde las consecuencias mayores serán para los niños y las víctimas serán los niños y las niñas de este proceso. Te saluda psicóloga Jessy y con mucho gusto les puedo atender a mi número 8830-5977 para que puedan realizar todas sus preguntas sobre el tema del síndrome de alienación parental. Y si desean atención en la clínica, estoy brindándoles todo el tiempo que ustedes requieran en las consultas en Clínica San Juan. Y en Nica Vida no puede faltar nuestro segmento de belleza con Abel Herrera. Por ende, nos trasladamos a OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más. Iniciamos nuestro segmento de belleza y como siempre con el mejor en la materia, con Abel Herrera desde OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más. Hoy estamos felices, hoy estamos contentos porque gracias a Dios tuvimos a una invitada especial hoy, a Isabel Parrales. Ella fue también una de las seleccionadas por Abel en la dinámica que tuvimos en la página y para todos los seguidores de Abelito. Contanos, Abel, cómo fue el proceso, cómo te sentí ya otra vez con nosotros. Bueno, pues vos sabes que esto lleva mucho trabajo, pero aquí estamos trabajando de nuevo, haciendo nuevas cosas. Y bueno, con la elegida, con Isabel, pues no es tanto lo que hicimos, porque es una mamá bien comprometida, entonces no quería nada que fuera algo tan drástico que fuera que hubiera sido para estarse manteniendo en el cabello. No tiene el tiempo para eso, entonces elegimos para ella un color que sea bueno, primero que le quede bien en su piel, y buscamos unas tonalidades pues frescas, como es un chocolate que buscamos, que al crecimiento que ella va teniendo en su raíz natural no es tan dramático, puede aguantar un par de meses con el crecimiento, que si hubiéramos trabajado unas tonalidades un poco más claras. Aparte de eso, el cabello de ella necesitaba pues tratarlo de una manera muy amigable con su fibra capilar, porque estaba bastante deshidratado, sí estaba fuerte ese cabello, pero no queríamos venir a hacerle algún proceso más a profundidad de cambio de color, que eso implicaba químicos un poco más fuerte. Entonces buscamos algo, una armonía, que ella se viera guapa, se sintiera consentida.
sin la necesidad de hacer una gran transformación, que sea práctico día a día para ella y el cuidado que tenga en casa sea lo más rápido, porque no requiere del tiempo, todo ese tiempo se lo dedica a sus bebés que todavía están pequeños, pero si ven en el cambio, muy bonito, se ve ella distinta, se ve fresca, se ve renovada. Entonces, eso es lo que buscamos. A veces los cambios no son que hacer tantas cosas o cambiar totalmente una persona que se vea otra, que su entorno lo ve, hasta se asustan cuando la ven. ¿Sí? Sí. Porque dicen, la que sos oscuro y después pasar a tonalidades diversas de rubios, que bueno, porque está de tendencia mucho. Exacto. Y mucho juego de tendencias de diseño, de iluminaciones que varían, diversas tonalidades. Pero en este caso hay que ver también la persona a qué se dedica, cuál es su rol, su personalidad. Entonces, el cuidado que también el cliente tiene con su cabello, porque ya un cabello con más procesos químicos requiere más cuidado, más inversión también para que lo puedan dar muy bien. Pero si es una persona que no le gustan mucho los cambios drásticos y el cuidado del cabello, no quiere invertir mucho tiempo ni tampoco de su presupuesto. Entonces, todo eso juega mucho en nosotros cuando hacemos un diagnóstico. Exacto, porque veo que todo lleva totalmente un diagnóstico, desde la personalidad hasta el tono de piel, hasta el rol que jugás. Eso es algo bonito. Y en el caso de ella, pues veo que es un tono chocolate que quedó como con unos pequeños destellos. Sí, muy bonito. Aprovechamos que ella andaba un cierto proceso de coloración, entonces manejamos mejor como cuidarlo, darle un cambio, que se sintiera bien, pero si no entrar más a un proceso más de químico. Ella me dijo que no tiene el tiempo para estarse cuidando el cabello y eso implica, por eso un cambio a veces requiere saber que cuánto vos estás dispuesto a invertir, no lo que te estás haciendo, sino es el cuidado posterior que vas a tener, cómo te vas a sentir, porque al usar o manejar cualquier proceso, entre más claro, es más cuidado que pues tiene que tener, aunque los estilistas ahora tienen líneas excelentes para poder trabajar y dar esos resultados y ese cabello queden sano, pero sí implica un cuidado distinto, cambiar de champú, mascarillas, cuidados que puedan tener, los tiempos. Entonces, a veces todo eso se tiene que ver mucho con y asesorar a nuestros clientes de todo eso, porque a veces ven en la foto o en Instagram o en Facebook o cualquier red social un color muy bello, pero a veces ese cambio es para ellos es muy drástico, que tal vez lo pueden manejar por el rol que tienen. Entonces, pero sí, a veces desconocen que hay que cuidar el cabello posteriormente. Eso, y eso implica dinero, gasto. Entonces, creo que todo se acomoda a las necesidades de cada persona. Y también que se pueda, porque tal vez pueden. Pero si tal vez su cabello ha sido fatigado bastante por ciertos químicos que se han hecho anterior, entonces a veces lo recomendable es mejor pasar una buena sesión de reconstrucción, nutrición en el cabello, que eso es lo más recomendable cuando un cabello viene bastante comprometida su fibra capilar. Entonces lo más correcto es devolverle todo lo que ha perdido el cabello. Se puede utilizar ciertas coloraciones muy suaves que no sean tan agresivas a la fibra capilar y posteriormente seguir con el cambio que a veces quieren tener. Pero a veces los cambios no son de un momento. En algún momento sí, se puede hacer de un solo. En otras veces son dos o tres sesiones pero para ir cambiando gradualmente. Pero eso es hablarlo con el cliente, el estilista, y que el estilista de verdad lo asesore y pueda darle un buen
en diagnóstico en su cabello y asesorarlo de verdad si ese look que ella busca es el más conveniente, o darle opciones, porque siempre hay opciones para que queden guapas. Exacto, y así como pudimos ver el ejemplo, bueno, se fue contenta, está bastante, un look bastante fresco, bastante versátil y fácil. Fácil de manejar, pues, sí. Porque se ve bien, la coloración le cae bien a su tono de piel, fácil para manejarlo, no va a requerir mucho tiempo de que ella esté buscando un salón o ponerse un color, tiene el tiempo para que ella en un posterior 2 o 3 meses pueda buscar un color, renovárselo. También en eso juega, esos tipos de colores también, hay líneas de mantenimiento que aportan los champús color también, y le están aportando ese tipo de color, chocolate, rojizo. Hay champús y mascarilla que ya llevan ciertos pigmentos y que nos ayudan que el color permanezca más tiempo de lo normal. Y entonces con ella más que todo nos basamos por eso, no seguir más haciendo procesos químicos, más bien buscamos un color que sea fácil para ella, que aguante el tiempo para volver al salón y volverse a hacer. Entonces, asesoramiento. Entonces, es una manera de manejarle un cambio. No es necesario que venir y que quede rubia o hacerle algo para que se pueda ver bien. Si bien el cabello quedó brilloso, que lo anda un poco opaco, pusimos un tratamiento que nos ayudó a sellar la cutícula y que nos permite encapsular el color por más tiempo también, que es de la línea Unique, que es a base de proteínas y aminoácidos, que nos ayuda a hacer un poco un tratamiento más intensivo y sellar el color cuando hacemos un proceso de color. La verdad que quedó bellísimo, así que ustedes estén pendientes a todas nuestras seguidoras, a todos los seguidores de Abel, porque tenés un montón que ya están al pendiente de qué trabajo vas a realizar y qué nos van a mostrar. Así que estén pendientes de la dinámica, porque se vienen más sorpresas, más dinámicas con ustedes. Dejen su like, compartan a todos los estilistas, porque OH Centro Técnico está también impartiendo clases. Deje tus números, Abelito. ¿Cómo pueden hacer para venir acá a las clases de OH Centro Técnico? Bueno, es que las clases lo estamos solo tomando de para estilista ahorita. Y estamos como dando tecnificaciones más avanzadas. Y entonces estamos ahí dando y enfocado en eso. Pero igual tenemos toda la experiencia para asesorar, hacer cambios en tanto de color, estructura, volver a una chica que puede ser rubia, ondulada, la volvemos lisa, que antes no se podía, no eso se podía, que una de color, no, más bien esos alisados ahora son tratamientos y que dejan el cabello espectacular. Podemos hacer cambios mucho mejor con cuando hacemos los cortes, cuando cambiamos la estructura del cabello, cuando se cambia, podemos jugar con cortes que a veces ciertos cabellos rizos no se pueden hacer. Y entonces se juega mucho con eso, color, nutrición en el cabello, color, todo eso. Nosotros ya tenemos una amplia gama. Aparte de eso, nosotros nos tecnificamos siempre y estamos siempre en como un médico, aprendiendo más y dando más, porque esto es lo que requiere este tipo de carrera, seguir aprendiendo. Y en eso estamos, nos estamos enfocando. Tenemos más bien a final y todo desde ahorita hasta finales, tenemos ya comprometidos varios entrenamientos que lo hacemos por redes, que estamos ahí, nos metemos a cursos que ya estamos señalando, porque no es, los educadores internacionales en este momento no pueden dar, o que uno puede asistir, pero lo estamos haciendo por Zoom. Entonces estamos ahí capacitando en todo.
Así que atentos porque vamos a traer más información, más cosas, más dinámicas. Y bueno, muchas gracias Abelito por brindarnos este tiempo, porque el tiempo de Abel es oro. De todos nosotros es oro, sí. Pero el de Abelito está bien comprometido porque siempre está al día entrenándose y sí, todavía claro. Entrenando más estilista. Sí, claro, para eso estamos y vamos a seguir haciendo cambios de look. Entonces eso va a depender, el que quiera, el que no busque en las redes. Exacto. Y vamos a ir a hacer siempre la dinámica de elegir a dos personas para esos cambios. Mantengas saludable, atención porque aquí traemos una receta de batidos. Batidos verdes para sustituir la cena y adelgazar mientras duermes. Siempre habrás oído que la cena es una de las comidas del día que tiene que ser ligera y sana. Seguro que tu madre te lo dijo muchas veces, que no contenga grasas y tampoco un exceso de azúcar. Esto se debe a que por la noche nuestro cuerpo no quema las calorías procedentes de la cena, por lo que no es una buena idea comer alimentos muy calóricos para cenar. Los batidos verdes para cenar que hoy te propongo no solo te ayudará a perder de peso y a ser un buen sustitutivo de la cena, sino que desintoxica tu organismo mientras duermes. Batido de brócoli y sandía para bajar de peso. Los ingredientes son 4 ramilletes de brócoli, 250 gramos de sandía, 3 rábanos y 150 mililitros de agua de coco. El modo de preparación es muy sencillo. Lava los rábanos y el brócoli. Pela la sandía. Haz en pedazos todos los ingredientes y añádelos a la batidora junto al agua de coco. Bate hasta conseguir la consistencia deseada. Puedes sustituir el agua de coco por agua normal. Si es así, endúlzalo con una cucharada de miel. Este batido verde para cenar está repleto de vitaminas y te ayudará a reforzar el sistema cardiovascular. Este fin de semana Ricardo Téllez nos pone a sudar la gota gorda con una rutina de zumba. Hola, hola, saludos. Mi nombre es Ricardo Téllez. Soy instructor SIN member de Zumba, Strong Nation y Aeróbico. Hoy les vamos a traer un poquito de lo que es Zumba Fitness. Vamos a trabajar un poco de Zumba Fitness con 3 cancioncitas que quiero hacer con ustedes, enfocadas en lo que es cardio y tonificación. El trabajo de Zumba Fitness lo que pretende es que las personas puedan relajarse un poco, desestresarse desde casa y poder de esta manera lograr algunos objetivos como lo es endurecer músculo y o bajar masa muscular. Entonces vamos a empezar, no vamos a hablar mucho y empezamos ahora. Te pagaron por cada vez que te hablaron, ya tú fueras millonaria, tu rutina de
estaba con la misma labia, despierta con rabia. Si cobra la culpa, va a estar una compilla, la préstamo. Ella no trae, me no contesta, no, puso que presta, no, no. Es como yo y el internet se cayó, le tiran hasta los que no hablan español. Yo sé que hay mucho sentir, y que te cansaron de mentir. Era el destino de allí, la puesta por el chivo. Siempre por mi mente la esquina, no hay otra parecida. Que tú eres única, por tu vida la que la hace pública. Como no te vas a hacer con la república, con una como tú, no lo que quieres tú. Y te acuerdas ya tú, me estás. Y tú ya no vales cada vez más, que tú me dices que me amas. Te había tomado un tipo en la vida, no puedo ni ver esa copa, no vale nada. No me pongas de tu cara, una cosa que tú me das a conocer. Sabes que mi amor ya es caro, si lo quieres, pues tienes que trabajar por él. Tengo que ver el tiempo, que no hay que ver. Pero yo me voy a caer a tomar, que se lo quita más. Si te echas cosas, esta muchacha, más que un chino, rock, rock. Y tú ya no vales cada vez más.
Eso ha sido un dubstep en Zumba, ¿ok? Entonces, esas son tres cancioncitas que vamos a aprender, vamos a practicarla día a día y espero de que les haya gustado la clase. Les saluda Ricardo Telle y hasta la próxima. Atención a nuestro nuevo segmento de tendencia donde hablaremos acerca de maquillaje. A vos que te gusta andar tu carita de princesa, este segmento es para vos. Las pestañas son sin duda el ingrediente más importante para lograr una linda mirada. Sin embargo, no todas estamos dotadas con estas largas y frondosas pestañas como quisiéramos. La buena noticia es que existen diversos tratamientos estéticos para lograr una mirada de impacto. Conócelos a continuación. El bridging es una técnica que se utiliza para rellenar grandes o pequeños espacios en donde no crecen las pestañas, pese a que esta es una técnica avanzada que se puede realizar en cualquier persona que cuente con espacios entre vellos de las pestañas. Mega volumen. Esta técnica consiste en crear abanicos mega voluminosos, lash fans, de 6 a 14 pelos sintéticos para adherir a cada pestaña natural de la persona, creando así un aspecto más denso, voluminoso y dramático. Tip look. Esta técnica, también conocida como Kardashian Lashes o Hollywood Lashes, es una tendencia en Europa y consiste en crear un look particular de pestañas, utilizando diferentes largos y grosor, razón por la que se ha vuelto el estilo favorito para celebridades como Eva Longoria, Rihanna, Jennifer López y Kim Kardashian. Extensiones de colores. Es una tendencia global que consiste en agregar a tus pestañas extensiones de color que tú quieras o incluso mezclarlas. Es muy solicitada por mujeres que llevan el cabello estilo unicornio. Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores, especialmente saludamos a Abel Herrera de OH, Centro Técnico de Cabello, Belleza y Más, también a los chicos de Huipil Tour, quien nos facilitó el transporte, y por supuesto, sin duda alguna, agradecer a todos nuestros panelistas, al doctor José Antonio Delgado, a la psicóloga Jessie, a Ricardo Telles, que nos habría brindado una hermosa rutina de Zumba. Es todo de mi parte, Darlene Sánchez estuvo acompañándote, gracias por estar con nosotros en este fin de semana. Los invitamos a que estén pendientes siempre de nuestra página Nicamix Tradiciones de mi Pueblo. Ya son casi los 5,000 seguidores, así que vos estate ahí, compartí con nosotros y disfruta de toda nuestra programación. ¡Feliz fin de semana!